Hola, ¿qué tal? Como ya es habitual en el Segorbí en TV, el último programa del año lo realizamos desde el despacho del alcalde de Segorbe, Rafael Calvo. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si empezamos pues con las medidas más principales o el objetivo más principal que tenéis para esta legislatura, que es el empleo? Si te parece, háblanos de las medidas, como te decía, más importantes que habéis realizado. Bueno, a lo largo del año vamos desarrollando diferentes medidas que van en diferentes partidas y que desde luego, bueno, pues lo que buscamos es facilitar la creación de empleo. Hay que saber claramente que las administraciones nunca nos debemos dirigir en ser empresas generadoras de empleo, sino lo que tenemos que hacer es facilitar que se puedan crear, sobre todo por las empresas privadas, que son las verdaderas generadoras de empleo. Para eso, bueno, el propio ayuntamiento lo que ha realizado, bueno, pues son los contratos que lógicamente lleva a cabo a lo largo del año, pues para cubrir ciertos servicios que en estos momentos, bueno, pues son necesarios para la población y que con la actual brigada, con el actual personal que tenemos, no es suficiente. Y bueno, pues esto nos lleva que este año pues hemos facilitado la creación de 85 puestos de trabajo. O sea, han habido 85 personas que han trabajado más o menos tiempo con nosotros, pero que han sido contratados por el propio ayuntamiento. Luego lo que hemos hecho ha sido crear ordenanzas, como te decía, que faciliten esa creación de empleo. Creamos una ordenanza para emprendedores, para personas que se quisieran autoemplear, dando 600 euros a fondo perdido, con una partida de 30.000 euros ampliable para la gente que se quiera ir de alguna forma inscribiéndose o bien creando su propia empresa, o también al empresario en el cual, bueno, pues le decimos que se incrementa su plantilla, pues también le damos una cantidad también de 600 euros a fondo perdido por cada trabajador que pueda generar nuevo en lo que es su plantilla, siempre y cuando la incremente. Y luego, bueno, pues vimos que aquello tenía una laguna, pues para los más jóvenes, y sacamos otra ordenanza también en el mismo estilo para los jóvenes menores de 26 años. Bueno, en total hay que decir que esta ordenanza ha dado unos resultados espectaculares, que en este momento son prácticamente ya 25 personas las que han podido o bien crear su propia empresa, o bien al empresario incrementar su plantilla, o bien jóvenes plantear su propio autoempleo. Y bueno, pues hemos pasado estas 25 personas que realmente, bueno, pues han encontrado o están trabajando por su cuenta. Y luego, bueno, la tercera línea es la captación de empresas. Es otra de las cuestiones importantes en las cuales, bueno, nos hemos dedicado también a trabajar para que generen empleo y de alguna forma generen riqueza en Segorbe. Porque vuelvo a decir lo mismo, los ayuntamientos, a diferencia de lo que dicen otros, nosotros podemos facilitar la creación de empleo, pero nunca erigirnos en ser una máquina de crear empleo, porque para crear empleo y crear trabajo, vuelvo a insistir, son las empresas privadas. Bueno, también os reunisteis con las asociaciones más importantes de empresarios de la Comunidad Valenciana. Sí, esta fue otra medida, buscando estas empresas, en la cual, bueno, pues hicimos una gira por las principales asociaciones empresariales, tanto provinciales, autonómicas y locales, en las cuales les exponíamos, bueno, las diferentes ventajas que tenían las empresas que podían venir aquí a Segorbe. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Segorbe tiene hoy por hoy uno de los abanicos más amplios en subvenciones, en bonificaciones, a aquellas empresas que generen empleo. O sea, que logramos buscar un precio de suelo pues que resulta muy competitivo y económico en este caso. Logramos también bonificar los impuestos y las tasas y, lógicamente, les ayudamos también por la creación de empleo, les damos también un dinero. Esto nos ha hecho pues que seamos siempre bien recibidos y en estas asociaciones han entendido y han visto que el Ayuntamiento de Segorbe pues realmente está haciendo lo que tiene que hacer, que es mover ficha en un momento donde el empleo está tan escaso. Bueno, también se ha creado el área de desarrollo local. El área de desarrollo local es un área que hemos creado para facilitar que las empresas que quieran venir aquí a Segorbe
se encuentre con lo que se llama una ventanilla única, o sea, no tengan que ir por diferentes despachos pues para pedir la licencia de obras, la licencia de actividad, la licencia de apertura, impuestos, todo esto, bonificaciones, sino que dentro de esa área que la lleva un técnico de aquí del ayuntamiento, pues se le da información de todo, se le tramita, se le asesora e incluso se le buscan subvenciones. Con esto lo que hemos buscado también es agilidad y facilitar las cosas a los empresarios que bien quieran implantarse en Segorbe o los que ya están quieran desarrollarse. Por lo tanto, yo creo que es otra área importante. Ahora recientemente la Diputación ha creado un programa, un proyecto muy parecido y bueno, pues lo que también nos viene muy bien es que Segorbe sea la sede de uno de los centros CEDES que se encuentra en la Plaza Almodín, donde también el emprendedurismo, donde también el autoempleo, donde el empresariado encuentra un apoyo importante. Con lo cual estamos de alguna forma colaborando con el CEDES y nos estamos potenciando nuestra propia actividad a la hora de captación de empresas y a la hora de desarrollo de empleo. Hablando de empresas, sabes que pues hay muchísima inquietud con la llegada de la empresa DAFSA. Sí que me gustaría que nos dijeras cómo se ha conseguido de que esta empresa se ubique aquí en Segorbe. Bien, lo hemos explicado una vez, pero hay que decir que esta es una empresa que viene fruto de la tenacidad, de la negociación y del trabajo del equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Segorbe. Ni más ni menos llevamos con ellos 2 años y medio de negociaciones. Nosotros sabíamos que ellos, porque así nos lo habían dicho, no era la única oferta con la que estaban negociando, que estaban negociando con varias ofertas, tanto municipales como de parques industriales, para ubicar una gran empresa que ellos querían constituir para dar el servicio a su máximo proveedor, que es Mercadona. DAFSA hoy tiene varias empresas pequeñitas distribuidas por la Comunidad Valenciana y parte también en Murcia y la zona de León, en la cual bueno, pues vienen produciendo diferentes productos. Entonces la intención de ella era cerrar todas estas empresas y traer y construir una gran empresa en un punto de España. Bueno, pues estos 2 años y medio hemos ido viendo cómo han ido dejando a un lado diferentes opciones y finalmente se centraron con nosotros y creo que con el polígono industrial de Loriguilla en la carretera de Madrid. Bueno, pues tenemos que felicitarnos de que para pues, el mes de marzo o abril tomaron la decisión de venirse aquí a Segorbe y ubicar esta gran empresa aquí en Segorbe. Esto supone que no solamente viene esta empresa, sino que van a venir también otras empresas pequeñas que también le realizan trabajos a DAFSA. Y bueno, pues ya estamos trabajando en ello, ya se está preparando todo el proyecto, todas las infraestructuras, todos los servicios, que no son pocos, y bueno, y ahí estamos imbuidos en ese trabajo. ¿Y qué inversión se va a realizar? Pues la inversión que hablan ellos en una primera fase, hablan de unos 50 millones de euros. Para que la gente se haga idea, solamente IKEA ha mostrado la intención de hacer una inversión en la Comunidad Valenciana de esta índole, ¿no? O sea, estamos hablando de una gran inversión que prácticamente va a ser una de las inversiones más importantes que se hagan a lo largo de la legislatura en la Comunidad Valenciana. ¿Y cuántos puestos de trabajo se supone que se van a crear? El director general de DAFSA, en diferentes medios, en la prensa de Segorbe, en este mes sale una entrevista con él, y ya lo ha dicho también públicamente, él habla de 300 directos en una primera fase y de 200 indirectos. O sea, quiere decir que estamos hablando de 500 en lo que es la producción, pero lo que es la construcción también, que es importante, lo que es la construcción de la empresa, pues él habla de que realmente van a intervenir alrededor de 40 pymes, 40 pequeñas empresas, y estas generarán alrededor de unos 400 empleos. O sea, quiere decir que durante la empresa en construcción, pues habrán sobre 400 personas que de una forma u otra y en periodos irán trabajando, y cuando acabe y empiece a producir, pues hablaremos de esas otras 300 y personas directas que trabajarán en la empresa y 200 indirectas. 200 indirectas que son contratos que tendrán con empresas de limpieza, de seguridad, de mantenimiento, pues en ese sentido. ¿Y qué otros beneficios va a aportar a toda la comarca? Bueno, además del beneficio que supone tener una gran empresa esta de alimentación, que no tiene situaciones cíclicas como puede tener la construcción o otros tipos de empresa,
pues el beneficio es que ellos dicen que quieren consumir, que quieren que trabajar con todo lo que sea de aquí, con, digamos, todos los proveedores quieren que sea de la comarca. Si esto es así, ellos se nutren fundamentalmente de la agricultura. Yo creo que se va a abrir en este momento una expectativa importante para la agricultura de aquí de Segorbe y de la comarca. Esto es un tema que la verdad lo hemos hablado pues de una forma muy somera y bueno, pues ellos tienen ideas que son ideas muy buenas y yo creo que va a ser también otra fuente de creación de empleo indirecta que se va a generar tanto en Segorbe como en la comarca. Bueno, pues cambiando de tema, sabemos que el Tribunal Superior de Justicia dio la razón al Ayuntamiento Segorbe sobre el deslinde de altura. Sí que me gustaría que nos lo explicaras. Bueno, esto ha sido una resolución que también ha requerido este año, que llevamos ya por varios años peleando, dilucidándolo en los juzgados con el Ayuntamiento de Altura y que fue consecuencia, bueno, pues que en su momento se dio una licencia de obras, a nuestro entender, ilegal, y ahora se ha demostrado que era en efecto que era ilegal, dentro del término Segorbe. Entonces, lógicamente, el Ayuntamiento recurrió esta actuación y el juez lo que dijo que para delimitar, porque ellos aportaban una serie de documentos, una serie de datos, donde decían que el término de altura llegaba a la Cruz Roja y que partía por el camino del cementerio. Nosotros sabíamos que eso no era así, que nosotros el término de Segorbe pues parte por donde ha partido siempre, actualmente por la carretera, prácticamente de la fábrica de antiguamente de Los Pinos hasta Marroyo, ahí hay un pilón, hay un de término, y realmente la línea recta. Bueno, pues finalmente el Tribunal Supremo nos ha dado la razón y en este momento lo que estamos ahora es ya, porque también ha habido una pequeña variación en una especie de diente de sierra en la zona de Marroyo, que también hemos ya buscado los puntos donde el término era Segorbe, también para hacernos cargo de las infraestructuras de caminos, acequias, todo, en fin, todo aquello que conlleva pasar una parte del término de altura a Segorbe, y me imagino que Altura habrá hecho lo mismo con otra parte de Segorbe que ha pasado a Altura. Yo, de alguna forma, pues lamento que tuviéramos estos años de litigio y de enfrentamiento, pero bueno, pues una vez más el tribunal ha dejado las cosas en su sitio y ha dejado claro que el término en todo momento que nosotros reclamamos era el nuestro y que Altura lo que reclamaba pues no era término de ellos y que nunca lo había sido. Y en materia de rehabilitación de patrimonio, ¿qué proyectos son los que estés llevando a cabo? Bueno, ahora estamos llevando pues proyectos de planificación por dos razones. Hicimos durante estos últimos años pues un trabajo muy arduo, muy fuerte, y ahora estamos planificando otra batería de actuaciones para cuando también salgamos un poco de la crisis tener preparado. Bueno, pues en este momento ya prácticamente está terminado el proyecto de la plaza de la Cova Santa, de la casa que vamos a rehabilitar. Tenemos ya también presentado el proyecto de la rehabilitación del castillo, del antiguo Alcázar, bueno, de la antigua fortaleza que había allí, y que dependemos de que Madrid nos conceda el 1%, quiere decir que sobre aproximadamente unos 800.000 euros nos darían el 75% de subvención y el Ayuntamiento aportaría el 25%, y estamos trabajando en un proyecto también de aterrazar, de hacer un aparcamiento en la calle Argén, pues a lo largo de esta legislatura a ver si lo podemos empezar. Ya digo, son cuestiones, aquí tenemos un 80% de subvención y un 20% que pone el Ayuntamiento, igual que en la casa de la Plaza de la Cova Santa, y lo único que esperamos también es que, bueno, pues levante un poco esta crisis, la Administración empiece a tener dinero y nos podamos meter en estos proyectos que son importantes. Y por lo tanto, bueno, yo creo que estos tres proyectos, junto con uno más pequeñito de unos 100.000 euros, que vendrá a costar hacer o acondicionar un pequeño parque arqueológico que tenemos en el castillo, pues serían los proyectos con los que abordaríamos esta legislatura, vuelvo a decir, siempre y cuando la situación económica pues no lo permita. Y en infraestructuras, Rafa, ¿cómo se encuentra el eje cantábrico? El eje cantábrico está en una situación ahora de estudio de impacto ambiental, y a raíz de ahí pues que en este momento el Ministerio de Fomento decida sobre las seis ofertas, digamos ofertas, sobre las seis propuestas que hace, cuál elige. Nosotros hemos lanzado una séptima que es una variación de una de las de ellas. Tuvimos una entrevista con el director de Adif para exponérsela y explicársela,
veremos a ver si realmente es posible, técnicamente es posible, porque si fuera así, pues seguro podría tener, disfrutar de una estación, pues para un tren de velocidad alta y también para una parada de trenes de mercancías, aunque nosotros, ya bueno, lo he dicho muchas veces, somos más partidarios de apostar, si hemos de apostar por una de las dos, por la de mercancías, porque es la que más desarrollo nos supone, que realmente empresarios de Segorbe, empresarios de la zona, podrían exportar a toda la zona, digamos, la cornisa cantábrica y toda la zona del sur de Francia, podrían exportar, podrían mantener, digamos, una línea rápida para poder exportar sus productos. Eso sería con arreglo al eje cantábrico. Sí, pero ¿cómo se encuentra la estación de ferrocarril de Segorbe? Bueno, la estación de ferrocarril de Segorbe se encuentra bien. Lo que pasa es que, bueno, pues salió una noticia, no sé dónde salió, porque la verdad es que no hemos podido lograr saber de dónde salía este bulo, porque lo lanzó el Grupo Socialista, de que decía que la ministra había dicho que se iba a cerrar, se iba a vender la estación de Segorbe. La verdad es que nosotros hicimos varias preguntas a través de nuestros diputados en Madrid, y la respuesta fue inequívoca. No estaban los planes del Ministerio de Fomento vender la estación de Segorbe. Yo creo que en este momento, dentro de las estaciones de la comarca, sería la última que se vendería o que se cerraría, debido a que es la que más tránsito tiene. Era un poco kafkiano pensar que cualquier estación de otro pueblo más pequeño se iba a mantener y la de Segorbe se iba a cerrar. Pero bueno, a veces se lanzan este tipo de globos sondas, se lanzan estos bulos para levantar debate, pero que luego la realidad es la que es. Cuando uno dice alguna cosa que no es cierta, el tiempo te dice si es verdad o no es verdad. Hoy por hoy, el Ministerio de Fomento, la estación de Segorbe, no es que no la piensa vender, sino que la piensa mantener. Por lo tanto, bueno, pues aquellos que en su día dijeron que se iba a vender o que se iba a cerrar, serán los que tendrán que dar explicaciones de por qué dijeron una cosa que no era cierta. ¿Y la estación de autobuses? Pues la estación de autobuses va en marcha, lo que ocurre es pues que va lenta también por las razones económicas que tenemos encima de la mesa, pero bueno, ahora en el mes de enero se hace un deslinde de las propiedades ya para que la Generalitat tenga claro la parcela que se le va a dar. Yo espero que cuando esto se tenga ya claro, pues a lo largo del año que viene, pues pueda salir a licitación esa obra. Por lo tanto, yo creo que es una obra que está ahí, que va despacio, pero que no está parada. Muy bien, Rafa, ahora vamos a hablar de la situación económica del Ayuntamiento. Me gustaría que nos dijeras cómo cerrasteis el ejercicio del 2011. Bueno, el ejercicio del 2011, como todos los ejercicios que llevamos cerrando últimamente, incluso en época de crisis, pues lo cerramos con superávit. Lo cerramos con un superávit y con un remanente de tesorería también positivo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que el Ayuntamiento de Segorbe, aun siendo el 2012 uno de los años críticos, ha sido de los pocos ayuntamientos que en este momento ha dado saldos positivos. Y esto es importantísimo para la economía nuestra, porque esto nos permite pues realizar todo el trabajo que viene realizando la corporación y no tener que tocar los impuestos. Es un colchón de dinero que hay ahí y que, bueno, pues en el 2012 hemos podido hacer uso de él, y esto nos ha servido para incrementar también la liquidación de nuestro presupuesto. O sea, si hicimos un presupuesto de 9 millones, pues seguramente al final habremos liquidado sobre 10 millones como mínimo. Por lo tanto, bueno, pues hemos reducido la carga financiera. Y bueno, pues hemos sido de los tres únicos ayuntamientos que hemos podido pagar todo el 2011 sin tener que recurrir al préstamo que ofrecía para pagar proveedores el Estado. Solamente Oropesa, Peñíscola y Segorbe hemos sido los únicos ayuntamientos que no nos ha hecho falta pedir ningún rescate. Como ahora la palabra rescate está en moda, ¿no? Que es cuando uno tiene necesidad de dinero para poder seguir y tiene que dejárselo otra institución, pues estos tres ayuntamientos no hemos tenido necesidad de que nos rescataran, sino con nuestros propios recursos hemos podido hacer frente a todos los gastos que teníamos y seguir pagando como estamos pagando prácticamente al día. Y de forma reducida, haznos una valoración de los presupuestos para el 2013. Bueno, los presupuestos del 2013 pues disminuyen en cerca de un 9% frente al año pasado. Queremos que sean unos presupuestos muy realistas. Son unos presupuestos que se han adaptado a la ley de sostenibilidad económica, que es una ley muy dura, una ley que antes, por ejemplo, ese remanente de tesorería que nos permitía
tener un colchón económico para aquellos gastos que pudiéramos tener sobre la marcha. Ahora ya, eso ya no puede ser. El remanente de tesorería va para pagar deuda y, por lo tanto, el año va a ser un año muy duro, de gestión, donde los concejales van a tener que aquilatar muy bien los gastos que hagan, porque nadie se puede pasar ni un céntimo, porque ese céntimo que se pueda pasar va a ser muy difícil poderlo sacar de otro lado. Por lo tanto, bueno, pues va a ser un año complejo. Hay que decir que bajan prácticamente casi todas las partidas de gasto, excepto la de bienestar social, la de servicios sociales, excepto la de educación, y bueno, pues hemos tomado también la decisión de que la de participación ciudadana, lo que es las ayudas a las asociaciones, no tocarlas, mantenerlas, y rebajarse el ayuntamiento partidas de cultura, partidas de fiestas, para que sean las propias asociaciones quienes de alguna forma sigan manteniendo el ritmo de actividad que hasta ahora están imprimiendo aquí en la ciudad. Por otro lado, bueno, pues hemos también puesto una reducción de deuda importante en este momento para que el ayuntamiento pueda, en un momento de crisis, rebajar la deuda al máximo posible. Y en ingresos no vamos a subir ningún impuesto, y aquí quiero aprovechar para tranquilizar a la gente de que no va a subir el 10% el IBI, como ha dicho también el Grupo Socialista. Esto no es cierto. Se va a pagar lo mismo que se pagó el año pasado. El año pasado subió el valor catastral por ley y ahí se va a quedar. No vamos a subir un 10% más, como se ha dicho por ahí en algunas declaraciones de algunos de los portavoces de la oposición. Esto no es cierto, y esto simplemente es pues crear una falsedad donde no debe de estar, porque la verdad solo tiene un camino. La gente va a saber o no va a saber si le subimos los impuestos con arreglo al año pasado, a la que mire el recibo de un año y de otro, y sabrá quién dice la verdad y quién no la dice. Sí que hemos establecido en el IBI que aquellas personas que no quieran pagarlo de golpe, lo vamos a fraccionar. Vamos a fraccionar un pago a principios de año y otro pago para mediados, para septiembre, aproximadamente, junio, julio o septiembre. Más que todo, pues porque a todo el mundo, cuando viene, es el pago más caro, más fuerte, pues a todo el mundo a veces no le viene bien desprenderse de esa cantidad. Con lo cual lo vamos a fraccionar en dos pagos. El resto, pues prácticamente sube lo que sube el IPC. Y en el precio público, pues los gastos que en este momento ocasionan, digamos, el dinero que va para pagar lo que son las tasas en este momento, pues que realmente pues son la tasa de basura, por ejemplo, está baja, porque el año pasado subió y ha habido un excedente de dinero en el consorcio, y entonces lo que hemos hecho ha sido ese excedente ponerlo para rebajar el precio del recibo, tanto de la recogida como de la, en este caso, del tratamiento. Por lo tanto, también se ha dicho que iba a subir. Bueno, pues la gente sabrá cuando pague si paga más o paga menos. Yo creo que son cuestiones que uno saca pecho diciendo una cosa que no es cierta, y luego cuando llega la realidad, pues se ve lo que es. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que son unos presupuestos muy solidarios, porque, como te decía, lo centramos mucho en la gente más necesitada. Es un presupuesto poco inversor, porque el dinero que tenemos que dedicar a invertir lo vamos a dedicar a pagar deuda. Y bueno, pues con todo esto, por lo que buscamos es pasar un año que va a ser un año muy difícil. El 2013 posiblemente sea el año más complicado para el ayuntamiento de gestión y de sacar las cosas adelante, y por eso hemos querido ser lo más austeros y lo más precisos posible a la hora de redactar este presupuesto. Hablando de la deuda, Rafa, a fecha de hoy, ¿cómo habéis podido rebajar esa deuda? Pues mira, a fecha de hoy, nosotros al inicio de la legislatura teníamos una deuda de 6 millones de euros. A fecha de hoy, te puedo decir que está por debajo de los 4 millones, está en algo más de 3.900.000 euros. Quiere decir que en año y medio de gestión hemos bajado cerca de 2 millones de euros la deuda. Esto tiene su importancia, primero, porque dejamos de pagar intereses, y segundo, porque la carga financiera, que es lo que tenemos que devolver a los bancos en años sucesivos, también baja. Quiere decir que hemos bajado también el gasto en materia de deuda. Siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, 6 millones de euros, por mucho que se haya querido magnificar para el Ayuntamiento de Segorbe, es una deuda asequible, es una deuda que realmente se puede llevar. Hay que pensar que Segorbe tiene un inventario patrimonial en valor de más de 150 millones de euros. 6 millones de débito en la balanza frente a 150 es mucho más el peso de lo que tenemos que de lo que debemos. Por lo tanto, lo hemos bajado porque por gestión
si por la ley de sostenibilidad también nos obliga a tener que reducir continuamente la deuda. Pero la deuda más que todo para que la deuda global de los ayuntamientos pues baje y de alguna forma para los parámetros que tienen que manejarse en Bruselas pues se vea que la deuda española en todos los sentidos y en todas las administraciones está bajando. Pero vuelvo a decir, el Ayuntamiento de Segorbe perfectamente puede estar y ahora con esta deuda que apenas llega a 4 millones de euros y que yo creo que a final de este año bajaremos entre 800 y 1 millón de euros, pues dejaremos la deuda prácticamente en una situación de que cuando, como entramos, cuando entró el equipo de gobierno del Partido Popular, estaba en 3 millones de euros. O sea que realmente nosotros lo que hemos hecho ha sido ahora en este momento reducirla y dejarla, la pensamos dejar en los parámetros como la encontramos hace 18 años. A mí me gustaría que nos explicaras qué ha supuesto la rebaja de los sueldos, tanto tuyo como el de los concejales del equipo de gobierno. Sí, bueno, vamos a hacer dos separaciones. Primero el caso mío, porque sí que me gusta hacerlo y hacer hincapié, porque se ha especulado mucho, se han dicho muchas cosas que no son ciertas, y sí que viene bien que de vez en cuando pues refresquemos la memoria. O sea, yo estuve de las cinco legislaturas que llevo ahora, las dos primeras que compartí mi trabajo en el servicio de urgencias con el ayuntamiento. La tercera legislatura, creo que fue en el 2003, los portavoces de los grupos políticos decidieron que el alcalde de Segorbe, fuera del signo que fuera, debía de tener dedicación exclusiva. Y lejos que se quería poner ya un sueldo y un sueldo superior al que yo estaba cobrando, yo les pedí que por favor, mientras yo estuviera, que el sueldo que fuera y el mío fuera el mismo que yo estaba cobrando en urgencias. O sea, yo no quería cobrar aquí ni un céntimo más ni un céntimo menos de lo que yo cobraba como profesional del servicio de urgencias en la categoría de enfermero. Y así se aprobó. Por lo tanto, yo aquí no he venido a enriquecerme, pero tampoco a empobrecerme. He venido simplemente a mantener mi nivel adquisitivo en ese sentido. Bien, cuando la carrera profesional ha subido, pues yo me han subido el sueldo. Y ahora este año, que es un año que ha habido unos años de recortes, ha habido reducciones, primero del 5%, y yo, digamos, aún sin tener obligación, pero por ese principio moral, pedí reducirme el 5% de mi sueldo. Luego hay un complemento que llaman carrera profesional, que también se ha reducido, que son cerca de 400 euros al mes, eso también me lo he reducido, y luego finalmente tomé la decisión de que por parte del Gobierno de la Nación este año mandó una orden para que no se pagara la extraordinaria, para que de alguna forma, bueno, pues la paga extraordinaria de los funcionarios este año desapareciera, y yo tomé también la decisión de incluirme en esa reducción. Por lo tanto, ahí ha habido una cantidad de dinero importante que he dejado de cobrar, pero que he dicho que estuviera ese dinero en la partida de recursos generales para destinar a ese empleo. Mis compañeros, el resto de concejales, los 7 concejales del Partido Popular, también han tomado la decisión de renunciar a la paga extraordinaria de diciembre. Y ese dinero, junto con el mío, lo que hemos hecho ha sido una bolsa económica, y esa bolsa económica ha servido para contratar 9 personas y una becaria. Esas 9 personas están trabajando en el ayuntamiento, trabajarán pues prácticamente algo más de mes y medio, y la becaria trabajará 3 meses. Con esto lo que hemos pretendido es que los emolumentos nuestros, que no fueran a parar al fondo del ayuntamiento, sino que fueran a parar a la sociedad, que fuera a parar a quien nos paga, a los vecinos de Segorbe. Nosotros pedimos al grupo de la oposición que se adhirieran y que en vez de que fueran 9, fueran 12 o 13 personas las que pudieran trabajar. Ellos dijeron que no, que ellos no querían reducirse su paga extraordinaria, y ellos, bueno, pues ya responderán ante la sociedad de la falta de solidaridad que ha tenido los concejales del grupo del Partido Popular. Nosotros hemos hecho lo que creíamos que teníamos que hacer y fiscalizado hasta el último céntimo de que el dinero que en este momento se nos ha descontado ha ido a parar para la gente que más lo necesita en Segorbe, que son los parados, los desempleados. Los demás, pues cada uno que responda ante la sociedad como tenga que responder. Nosotros hemos respondido con certificación de intervención
de que hasta el último céntimo que se nos ha descontado ha ido a parar empleo. Por lo tanto, así ha ido la evolución de los salarios. Yo he perdido por diferentes razones y mis compañeros han perdido la paga extraordinaria. Hace unos meses, Rafa, también había una gran inquietud y sobre todo se lo dijo la oposición de que se iba a cerrar el juzgado de Segorbe. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues un poco más como la estación del ferrocarril. Aquí llega uno cuando no tiene ninguna noticia, sale mañana y dice, pues mire, van a cerrar el hospital. Y entonces, claro, nosotros tenemos que demostrar que no se va a cerrar, porque lo dicen ellos y empiezan a dar datos y empiezan a decir cosas, y bueno, y la gente crea pues una incertidumbre. Bueno, pues se estaba trabajando lo que llaman la ley de plantas, la ley de la reforma judicial, la que ahora se está oyendo tanto sobre las tasas y todo lo demás, y donde sí había una reorganización de juzgados. Había una reorganización de juzgados en los que nunca el juzgado de Segorbe estaba dentro de esa reorganización. Pues ¿qué hicieron? Meterlo dentro de esa reorganización y hacer ver que se iba a cerrar. Bueno, pues tuvimos que llamar al consejero de justicia, secretario autonómico, director general, pasaron por aquí, tranquilizaron tanto a la ciudadanía como a los trabajadores del juzgado, que también les crearon incertidumbre, y bueno, y ahí está el juzgado abierto. O sea, no es que en este momento yo esté diciendo algo que no sea cierto, ahí está la estación del ferrocarril abierta. O sea, los que han dicho que la iban a cerrar serán los que tendrán que dar explicaciones de por qué engañan, por qué falsean, por qué mienten al pueblo de Segorbe. O sea, no se puede decir mañana se va a cerrar una cosa cuando no es cierta. Primero porque lo que le está creando es incertidumbre, tanto para el personal que trabaja en esos locales como para el personal que los utiliza. Y en buena lógica, yo tenía claro que, bueno, pues que bueno, somos un pueblo pequeño, que algún día nos llegará algún recorte, pero bueno, si tiene que llegar saldremos a explicarlo. Si lo entendemos, lo justificaremos. Y si no lo entendemos, nos opondremos, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero lo que no puede ser es que se planteen cuestiones que no son ciertas y mantengamos un debate durante un mes, durante 15 días, sobre algo pues que es un buff, que es un globo sonda, y bueno, pues ahí se mantiene este tipo de debates absurdos, inútiles y realmente lo que más me duele a mí, que son falsos. Me gustaría que nos dijeras si es cierto, porque también se ha criticado que iban a haber recortes en educación aquí en Segorbe. Bueno, aquí también pues lo de siempre, ¿no? Pues uno es un bombardero cuando ve que se habla de recortes, ¿no? Vamos a ver, recortes en educación han habido, sí, han habido, pero en un sector muy particular que ha sido el profesorado. Al profesorado se le ha descontado una parte económica, como a todos los funcionarios. Al profesorado en este momento se han reducido las plazas de interinos, sobre todo en secundaria, y se han incrementado las horas de los titulares que tenían por ley entre 18 y 23 horas, se les ha subido a 20 o a 21 horas. O sea, ni siquiera se ha subido al máximo que la ley permite. Con esas horas de más que han trabajado, han reducido número de plazas. Esos han sido los recortes que ha tenido Segorbe. Nada más. Ni ha tenido recortes de aulas, ni como dijeron los socialistas, se iba a suprimir el bachiller, un grado de bachiller de FP, y se le iba a dar al seminario. Incierto. También otra mentira más. Se iba el comedor. El comedor se está pagando con arreglo a la renta que tiene cada uno. Yo me parecía ya injusto antes que el hijo de un rico fuera gratis a un comedor, igual que el hijo de un trabajador. Me parece que el hijo del rico debe pagarse su comedor y el hijo del trabajador, si no llega al sustento, le debe de apoyar la administración. Bueno, pues el recorte ha sido ese. Se dijo que no iba a haber transporte para Peñalba. Peñalba tiene transporte. Tú eres de Peñalba y sabes que el autobús pasa todos los días y recoge a los chicos. Toda la comarca ha tenido el transporte garantizado. Se dijo que se iba a suprimir el transporte de Altura. Incierto. Altura tiene dos líneas de transporte. Se dijo que se iba a reducir el transporte de Geldo. Incierto. Geldo tiene transporte. Bueno, se dijeron que se iban a anular, se iban a suprimir clases porque como se aumentaba el ratio, se iban a juntar alumnos y se iban a suprimir clases. Incierto. En Pintor Camarón incluso se ha incrementado una clase más. O sea, prácticamente todo lo que se anunció por parte de la oposición ha sido un cúmulo de falsedades. Ya digo, el único recorte que yo
conozco es el del profesorado, el salario del profesorado, el número de profesores. Esto se puede decir como se quiera, que al haber menos profesores va a haber, como dijeran, había menos calidad educativa. Bueno, la Comunidad Valenciana, con uno de los ratios mayores en número de profesores, tiene también uno de los ratios mayores en fracaso escolar. Lo cual quiere decir que no porque hayan más profesores la educación es mejor, sino porque habrá que buscar una reforma de la educación porque digamos, el actual modelo educativo que viene de la época de la era del señor Zapatero, pues no ha funcionado y está dando unos grados importantes de fracaso escolar. ¿Qué ha hecho el gobierno del Partido Popular? Reformar eso y buscar, digamos, que tenga mayor eficacia los modelos y las reestructuraciones que se han hecho. El tiempo dirá si tiene o no tiene razón. Si fracasa el gobierno de Rajoy en materia educativa, pues para eso está el pueblo, para dentro de X años, cuando eche el voto, poner lo que más le interese. Pero en este momento estamos hablando de que había un fracaso, había que hacer unas reformas y había una situación económica inaguantable y había que reducir costes. Y eso es lo que ha habido. Pero aquí en Segorbe yo reuní a todos los directores de los colegios de aquí, tanto públicos como privados y concertados, y a principio del funcionamiento, en el mes de octubre, y la palabra normalidad fue la de todos que me dijeron. Hemos empezado con normalidad. Algunos incluso me dijeron con más normalidad que años anteriores. O sea, que no había habido grandes problemas. Habían habido algunos temas de reajustes que había que reajustar y chimpún, y ya está. Por lo tanto, las manifestaciones que se hicieron, todo lo que se dijo, bueno, pues cada padre sabrá si en el colegio su hijo o su hija está recibiendo peor calidad que recibía el año pasado. Las clases son las mismas, los ratios no se han incrementado, no hay masificación de niños en las aulas, como también se decía, y ha transcurrido todo con normalidad. Vale, vamos a cambiar de tema y sí que me gustaría que nos hicieras una valoración pues, del restaurante Martín el Humano y también de las nuevas oficinas del Ayuntamiento de Segorbe. ¿Te referías al hotel? Al hotel, perdón. Al hotel Martín el Humano. Bueno, el Hotel Martín el Humano es la obra que hemos inaugurado. Se hizo una primera puesta en funcionamiento por el presidente de la Diputación y a la que llevaba tres, cuatro meses funcionando con normalidad, el presidente de la Generalitat lo inauguró ya definitivamente. Estamos hablando de la obra de mayor coste económico que se ha realizado aquí en Segorbe. Hay que decir que es una obra pública, es una obra que se hace en un patrimonio que es municipal. El Hotel Martín el Humano es propiedad del Ayuntamiento de Segorbe y que tiene una concesión en este momento pues una empresa de Segorbe, que es la misma empresa que lleva el María de Luna. Bueno, pues son la misma familia, la misma empresa es la que lleva en este momento es Inversiones Hoteleras de Segorbe, que es la que gestiona el Martín el Humano. Bueno, pues esto es uno, dentro del plan estratégico de turismo, se nos decía que Segorbe debía tener una gama, digamos, de hotel que fuera capaz de asumir a un sector importante de personas que tanto vengan a Segorbe como puedan ir a Valencia, a la Feria del Mueble, a cualquier otra feria y que de alguna forma se ubican por poblaciones cercanas que están a 30-35 minutos de la Feria de Valencia. Bueno, pues con esa idea y con un plan de viabilidad económica lo construimos. Finalmente, en un tiempo récord, se ha terminado. Y bueno, yo te puedo decir, por lo que me trasladan los gestores, que está yendo muy bien. Incluso le ha dado un empujón a Segorbe en un tipo de turismo que antes era impensable. Estamos hablando del turismo científico, el turismo de congresos o el turismo deportivo. O sea, hoy en día no solamente es turista aquel que viene a visitar Segorbe, ve su patrimonio y todo lo demás, sino aquel que viene y por cualquier motivo tiene que dormir en Segorbe, tiene que comer en Segorbe y gasta en Segorbe. Para ello nosotros, bueno, pues estamos relanzando, pues ya ha habido un pequeño congreso de urología pediátrica, estamos planificando otro para principios del 2014, ya este un poco más importante. Estamos también con dos eventos deportivos importantes que también saldrán a la luz en estos próximos días para principios del año que viene. Y estamos hablando, bueno, pues de traer grupos de 200, 300 personas que estén aquí 3, 4 días. Entonces, bueno, pues todo esto era impensable antes. Con esto, con esta infraestructura, ya podemos
abarcar un sector que antes no podíamos abarcar. Y bueno, pues yo lo único que puedo decir, por lo que conozco de la opinión de la gente, es que también está siendo un éxito, tanto la parte de restauración de eventos como la de alojamiento. Por ello, nosotros estamos contentos, esperemos que las cosas sigan así, y todo esto en plena crisis económica. Yo imagino que una vez salgamos del 2013, nos metamos en el 2014-2015, el hotel será un motor económico importante. Y luego, bueno, pues también ha supuesto la creación de empleo, que también es otra parte importante que tenemos que decir, sin contar, bueno, pues que lógicamente toda la gente que va a comer allí, que va a dormir y todo lo demás, pues los gastos de la compra de las materias primas que se realizan, bueno, pues son también otra fuente de riqueza introducida aquí en Segovia. Por lo tanto, el hotel, yo creo que hoy por hoy es un motor de los tantos que tenemos, que hacen que la locomotora pues cada día lleve una velocidad y que la crisis no nos pare ni nos entorpezca los engranajes para seguir avanzando y tirar de la comarca hacia adelante. También te preguntaba por las nuevas oficinas del ayuntamiento. Bueno, ha sido otra de las inauguraciones que hemos hecho. También, bueno, pues están dando un servicio importante, han descongestionado el ayuntamiento. Es una oficina muy conectada ya a todo el sistema telemático. Ya funcionamos ya bastante ya pues, por la parte de internet, por el área digital. Entonces, bueno, pues vamos poco a poco introduciendo a los ciudadanos, muy poquito a poquito, porque claro, no es lo mismo una persona joven que una persona mayor, pero nuestra intención es que el ayuntamiento no pare en su modernización y vayamos lanzando todos estos proyectos pues sin prisas, pero sin pausas. Y en este sentido, bueno, pues la oficina está dando un resultado también bueno y la atención personalizada. Cada persona que viene antes teníamos que atenderla en un mostrador, ahora no, se atiende personalizadamente, con lo cual la hemos humanizado también. Y bueno, pues hemos descongestionado el área de servicios sociales y el ayuntamiento pues también ha encontrado agilidad en ese trabajo. Rafael, en el mes de octubre sabemos ya todos que por asuntos laborales Susana Bolumar dimitió de concejala y fue sustituida por Mari Carmen Climent. También a la vez hiciste una remodelación de las concejalías. Háblanos de todo ello. Bueno, pues en efecto, Susana Bolumar, que empezó la legislatura y con la visión de terminarla, pues por motivos laborales o familiares, pues se ha tenido que desplazar a vivir a León. Y obviamente pues era incompatible que pudiera seguir trabajando aquí en el ayuntamiento. Yo de aquí quiero pues lógicamente testimoniar y reconocer la gran labor y el gran trabajo que ha hecho Susana en esta legislatura pasada y parte de esta, prácticamente 5 años y medio, y que bueno, pues ha dejado una impronta, ha dejado ahí ya pues una labor que yo creo que fundamentalmente el área comercial, el área de comercio, pues se ha notado bastante su trabajo, tanto en modernización, que también llevaba, como en el área de juventud. Pero bueno, las listas de las candidaturas son para eso, ¿no? Una persona se va y hay otro compañero, otra compañera que lo sustituye. Le ha sustituido Mari Carmen Climent, que ha entrado también con muchas ganas, con mucha ilusión, está haciendo también un gran trabajo, una mujer preparada, una mujer que realmente yo creo que va a dar muy, muy buenos resultados a la gestión y al fruto que todos los segovinos esperan de sus gestores. Y bueno, pues esto, pues lo que vi era que a raíz de crear esa área de desarrollo local que hemos hablado antes y que la quería llevar yo personalmente, pues movíamos un poquitín ciertas cuestiones. Entonces, bueno, pues yo llevaba turismo, pues ahora lo lleva Sole, servicios sociales que lo llevaba Sole, lo lleva Mari Carmen. Bueno, hemos redistribuido las concejalías. Hemos redistribuido las tenencias a alcaldías, porque también Susana Bolumar era teniente alcalde, ahora es Paco Tortajada y es miembro de la Junta de Gobierno. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido acoplar, aprovechar el momento y acoplar el equipo de gobierno y sus funciones para el reto tan importante que tenemos, que es el desarrollo económico de la ciudad. Y por eso yo creo que, bueno, pues estamos ahora en una situación, pues para seguir funcionando, pues la mayor parte de los concejales mantienen sus concejalías, pero con esta pequeña reestructuración yo creo que le vamos a dar más fuerza y mayor agilidad a todo el trabajo, sobre todo de desarrollo económico y de facilitar el empleo. Y en esa línea espero que den resultados estos pequeños cambios que hemos hecho. A nivel político, Rafa, el presidente Alberto Fabra te nombró tesorero del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Después de estos 6 meses que llevas, háblanos cómo te sientes, qué haces.
Bueno, pues le dedico un poco más de trabajo. Lógicamente, bajo una vez por semana por las tardes a la sede regional. Y bueno, pues intentar también pues poner orden al presupuesto, a los gastos. Hemos pasado una época de bonanza y ahora es una época de recesión. Y bueno, pues ahí me toca hacer la faena, pues como suele decirse, la faena más fea, ¿no? Que es acoplar los gastos a los ingresos. Y esto está llevando, bueno, pues reajustes también, porque no puede ser de otra forma, reajustes de gastos, reajustes de personal. Bueno, pues intentando pues que el compromiso que tuve con el presidente de poder reducir un 30 o un 40% el presupuesto que tiene el partido a nivel regional. Y ahí estamos ahora trabajando con los presupuestos, pues contento, con mucho apoyo pues por parte del secretario general, por parte del presidente, con el cual pues, dependo directamente de él, y por todo el personal que trabaja en la sede regional, por mis compañeros del comité ejecutivo, pues la verdad es que todos son comprensiones, claro, a nadie le gusta que a uno le vayan recortando, pero también entienden que es la labor que tengo que hacer. Y bueno, pues esperemos que vengan ahora épocas mejores y podamos de alguna forma pues ir un poquitín más alegres. Ahora para principios de año pues aprobaremos el presupuesto y bueno, pues yo espero que sea un presupuesto ajustado, un presupuesto el que realmente necesitamos y esto nos suponga pues que la función política del partido, del mayor partido que tiene la Comunidad Valenciana. No podemos olvidar que es un partido que cuenta con cerca de 180.000 afiliados. El Partido Socialista apenas llega a 20.000, para que te hagas una idea. Y esto pues, supone, pues, lógicamente, un esfuerzo muy, muy titánico de llevar adelante esta contabilidad. Una contabilidad que no está solamente circunscrita al partido. Tengo relación con el Grupo Popular de las Cortes Valencianas, relación también con la propia Generalitat por parte de la presidencia de la Generalitat y bueno, pues trabajamos todos de forma común, coordinada, te diría, para evitar gastos que se vayan duplicando, ¿no? Por lo tanto, pues continuamente tenemos que tener pues interrelación, sobre todo entre las tres instituciones, Generalitat, Grupo Popular de las Cortes Valencianas y partido como motor de la actividad política y, lógicamente, apoyar al secretario y a los vicesecretarios para que toda esa actividad que generan llegue a la ciudadanía en las mejores condiciones. Pues bien, Rafa, ya para finalizar, sí que me gustaría que nos hicieras una pequeña valoración para el año que vamos a empezar, el 2013 económico. Bueno, esto es muy aventurado, ¿no? Muy aventurado, aunque realmente si seguimos lo que hemos oído y lo que hemos visto, pues yo espero que nos equivoquemos poco. Yo pienso que el 2013 va a ser el último año, digamos, de recesión, el último año de lo que se denomina de estar en crisis. Yo creo que el 2012 ha sido el último año de los reajustes, de lo que se denomina de los recortes, de aquello que ha llegado a la sociedad, pues reduciendo sueldos, reduciendo, aumentando horas, cuestiones que ha llegado a los ciudadanos. Y el 2013 yo creo que va a ser el año de la reorganización institucional de las administraciones. Yo creo que va a salir la ley de la administración local, donde los ayuntamientos nos va a decir qué funciones tenemos, la de a nivel autonómico, la a nivel nacional. Yo creo que realmente va a haber una pequeña reestructuración, pero ya no será de las personas, sino de las administraciones. Y estoy convencido de que las propuestas de toda la reorganización y todas las medidas que ha puesto el gobierno de Mariano Rajoy y de Alberto Fabra, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, a partir del segundo semestre del 2013 van a empezar, digamos, a dar resultados. Hasta ahora bajábamos en pendiente, yo creo que estamos ya llegando al suelo. El suelo será este primer semestre del 2013 y yo creo que a partir, después del verano, empezaremos a remontar. Esto es lo que yo creo que va a ocurrir. Empleo. Yo creo que empleo hasta el 2014 o 2015 no se va a generar de una forma importante, de una forma que la gente lo palpe. En el 2013 creo que dejará de destruirse empleo, sobre todo en esa parte final del 2013. Se seguirá destruyendo en la primera parte del 2013 y el 2014 y 2015 dejaremos de haber destruido empleo y empezará a generarse empleo. Empezará también a haber dinero circulante, que es lo que interesa, porque en este momento, bueno, pues
se está reduciendo la deuda, como hablábamos antes, de todas las administraciones, lo cual quiere decir que los bancos van a tener dinero, por un lado, por el plan rescate bancario que ha dado Europa, y porque al tener menos deuda con la administración va a tener más dinero para dárselo a la iniciativa privada. Por lo tanto, yo creo que va a empezar a fluir el dinero tan necesitado para la empresa privada para seguir su funcionamiento y su creación de riqueza. Ya están habiendo, digamos, datos importantes que así lo dicen. Por ejemplo, en la exportación estamos exportando más que importamos, nuestra balanza es favorable a la riqueza, el turismo también está siendo una fuente buena de ingresos, y yo creo que, bueno, pues que poco a poco vamos a ir saliendo de esta. Yo estoy convencido que vamos a salir. Nos quedará el 2013 de sacrificio, de esfuerzo, y yo espero que el 2014 pues empecemos a ser ya, a tener menos agobio que el que tenemos. Por lo tanto, pues pedir a la gente pues que va a haber un año aún de algún que otro sacrificio, pero que los sacrificios duros, los sacrificios fuertes ya han pasado. Pues bien, Rafa, con esto hemos concluido, pero sí que me gustaría que te despidieras, pero antes de que te despidieras tú, sí que me quiero despedir yo de todos ustedes que semana tras semana pues ven el Segorbín TV, agradeciendo a TV Canal, como no, también a Jacqueline Modas, y en estas fechas tan señaladas siempre decimos el tópico de amor, salud y prosperidad, pero este año y después de las últimas palabras que nos ha dicho Rafa de esa valoración para el 2013, yo solo les puedo desear, aparte de todo eso, esperanza. Así que, Rafa, te dejo a ti. Bueno, pues para este 2013 yo sí quisiera mandar un mensaje de optimismo, decir que, bueno, pues que el 2012 lo estamos ya aparcando, que los obstáculos que hemos tenido en el 2012 los vamos a superar en el 2013, que se abre un horizonte, como tú bien decías, de esperanza para todos los segorbinos y la gente de la comarca, porque sin duda alguna, con la inversión importante de esta empresa, la creación de empleo y las medidas que está poniendo el Ayuntamiento, estamos convencidos que va a empezar a fluir esa riqueza, que va a fluir ese empleo, y que desde luego vamos a ser de las primeras poblaciones de la Comunidad Valenciana que vamos a liderar la salida de la crisis, y por lo tanto el 2013 va a ser aún un año de sujeción, de contención, pero de esperanza. Y en ese sentido es lo que quiero mandar a la gente, que tenga en este momento el optimismo, que tenga la vista puesta de que sin levantar los pies del suelo ya las nubarrones, las tormentas, el granizo, todo esto va a desaparecer y va a empezar a aparecer ya algún rayo de sol que nos anuncie que la tempestad está pasando. Por lo tanto, a todos deciros que felices fiestas de navideñas, que las paséis con la familia, que las personas mayores y a todos desearles salud para que el año que viene nos podamos ver todos, y lógicamente para aquellos que lo están pasando mal, aquellos que han perdido su empleo y aquellos que están en una situación económica compleja, que apreten, que aguanten como puedan este medio año, este año más, y yo espero que la esperanza y sobre todo el optimismo aparecerá a lo largo del 2013, y que el 2014 yo espero que el mensaje que tengamos que mandar sea un mensaje ya de realidades que en este momento aún no podemos ver. Así que a todos, felices fiestas y feliz, y espero que sea próspero año 2013.